Ayano Kouji-kun, ¿estás bien? Llegó. Llegó de nuevo. La temida situación. Cuando estaba fingiendo dormir, esa persona vino. Fue la aparición del diablo, lo que me obligó a despertar. Estaba tomando una siesta, a la realidad. En mi cerebro, la undécima sinfonía de Shostakovich estaba tocando. La canción describía perfectamente mi predicamento actual. El sentimiento de total desesperanza cuando la gente es perseguida por los demonios y cuando el fin del mundo se aproxima rápidamente. Incluso con los ojos cerrados me di cuenta. Podía sentir la alarmante presencia del diablo justo a mi lado mientras esperaba a que su esclavo se despertara. Ahora, como un esclavo, ¿cómo puedo escapar de esta situación? Para evitar el peligro, use la computadora en mi cerebro para obtener la respuesta instantáneamente. Conclusión. Pretendo no haber escuchado nada. Lo nombro la estrategia de sueño fingido. Mi situación será resuelta con esta estrategia. Si la persona que hablaba era una chica amable, ella lo pasará por alto después de decir, bueno, no se puede evitar. Te perdonaré porque es mi culpa. Incluso un patrón como te besaré si no despiertas, Chu también está bien. Si no te despiertas en 3 segundos, enfrentarás castigos. ¿Qué diablos quieres decir con castigos? En menos de un segundo la estrategia de sueño fingido fue frustrada y sucumbí ante la amenaza. Sin embargo, me negué a levantar la cabeza y seguí resistiendo. Mira, como esperaba. Estabas despierto. Ya sé que eres aterradora si te enfado. Eso es bueno. Entonces, ¿tienes tiempo? ¿Y si digo que no? Bueno, no puedo forzarte, pero estaré malhumorada si no lo tienes. Luego continuó. Y si estoy malhumorada, seré un obstáculo importante para la vida escolar normal de Ayano Kouji-kun. Por ejemplo, innumerables chinchetas en tu silla, rociar agua en tu cabeza cada vez que entres al baño y a veces apuñalarte con una punta del compás. Ese tipo de comportamiento, sí. Eso es simplemente hostigamiento. Además, ese último parece extrañamente real, como si recordara haber sido apuñalado. Me desperté a regañadientes y me senté. Una chica de cabello largo y negro, ojos afilados y hermosos me miraba desde un lado. Su nombre es Horikita Susune. Clase primero de preparatoria, mi compañera de clase. No tengas tanto miedo. Fue solo una broma. No te echaré agua desde arriba cuando estés en el baño. Las chinchetas y la punta del compás son más importantes. Mira esto, esto. Todavía puedes ver dónde me apuñalaron. ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad si se convierte en una cicatriz de por vida? Levanté la manga del brazo derecho y le mostré el antebrazo a Horikita. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? ¿Estás diciendo que soy la culpable sin ninguna prueba? Por supuesto, no hay evidencia. A pesar de que la única persona lo suficientemente cerca como para apuñalarme era Horikita, y aunque estaba sosteniendo el compás en su mano, definitivamente es difícil decirlo. Sin embargo, tenía algo importante que confirmar. ¿Realmente tengo que ayudar? Lo pensé otra vez, pero después de todo. Hey, Ayano Kouji-kun. Lamentando tu decisión mientras estás desesperado, o mientras estás sufriendo, ¿cuál te gusta más? Debido a que me sacaste de mis compromisos, deberías ser responsable. ¿Está bien? Horikita ofrecía solo dos opciones ridículas y extremas. Al parecer, no permitirá llegar a un arreglo. Fue un error hacer un contrato con el diablo. Decidí rendirme y obedecer. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Pregunté temblando de miedo. No me sorprenderé cuando escuche lo que me pide. No sé cómo salieron así las cosas, pero recuerdo cuando empezó todo esto. Conocí a esta chica exactamente hace 2 meses. Fue el día de la ceremonia de entrada. Fin del capítulo. ¡Cállate! 近寄らないでください。 あなたは変態!